favor de dar la bienvenida a Katie McGinty de Pensilvania. Hola y gracias por unirse con nosotros en Filadelfia, la ciudad de hermandad tanto de hermanos y hermanas y de amor. Estoy postulándome para el Senado de Estados Unidos aquí en Pensilvania. Y yo sé que durante estos últimos días ustedes han visto que Pensilvania es grande, y sí es grande por las mismas razones que Estados Unidos es grande. El trabajo esmerado, los valores que no se vencen y las creencias que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Me crié aquí en Filadelfia, la novena de 10 hijos en una familia bastante grande y bastante vocífera. Eran inmigrantes, hijos de inmigrantes. Mi papá no tenía carrera universitaria, era policía, y mi mamá trabajaba como mujer que daba la bienvenida a los del restaurante. Nada de eso importaba. Aprendimos a amar a nuestro Dios y nuestro país. Aprendimos que el éxito no es un producto de nacimiento y de legado. Si uno quiere tener éxito, hay que darlo todo, todos los días. Y luego estar dispuesto a también contribuir a los demás. Para mis hermanos y hermanas, así era. Pero para tantas familias hoy, ese trato ya no está. ¿Por qué? Porque hoy las familias de la clase media no están gastando un centavo más de lo que ganaban hace dos décadas. Pero sabemos que los costos han estado elevándose sumamente. Estos son los hechos. Tenemos la economía más productiva en todo el mundo, pero los beneficios de esa productividad todos van a los de arriba. Los ejecutivos de arriba antes ganaban 30 veces más que el trabajador promedio. Ahora son más de 300 veces más. Eso es erróneo para nuestras familias y eso es erróneo para los Estados Unidos. La verdad es que el temor y la ansiedad sí llegan de costa a costa en este país. La familia trabajadora, las personas trabajadoras, se sienten ansiosas e inseguras. Pero tenemos una opción. Nuestra opción es ¿cómo reaccionamos? Esta es la opción que está en la papeleta para noviembre. Podríamos reaccionar con más chivos expiatorios, más lanzamientos de temores y miedos. Eso es Donald Trump y mi opositor Pat Toomey. Hay que culpar a los mexicanos, los musulmanes, el gobierno, edificar un muro. El Donald también culpó al Papa. Mi mamá estaría revolcándose en la sepultura que hubiera mencionado el Papa así. ¿Saben lo que dicen? Hay que encargarse los de Wall Street. Pat Toomey ganó sus millones en Wall Street y todavía quiere vendernos la misma economía de cascada. Nosotros no lo creemos. Sabemos que esa economía de cascada solo beneficia a los de arriba. Hay que confiar nuestro seguro social al mercado de valores, dice Pat Toomey. Hay que poner en el juego de azar nuestros ahorros y vamos a vivir bien. Nosotros ya hemos visto esta película y otras parecidas. El fin siempre es igual. Las cosas salen bien para los de arriba y los demás, fulano de tal, la gente común, los Juan Pérez, pues nosotros pagamos la cuenta. Tenemos
otra opción. Podemos trabajar juntos. Podemos ampliar la oportunidad. Podemos respetar a cada persona de este país. Y podemos edificar y desarrollar en la fortaleza de nuestra diversidad y la diversidad de nuestras fortalezas. Saben, mis hermanos son operadores de maquinaria pesada. Uno trabaja en imprenta y un soldador con credenciales. Un gran país no compra y consume las cosas. Un gran país hace y fabrica las cosas como demócratas. Tenemos que trabajar juntos y trabajaremos juntos para buenas escuelas y la universidad asequible y capacitación para el trabajo que permita a nuestra familia y nuestros vecinos edificar la economía de las mañanas. Esta es la manera estadounidense, el sueño americano para salir adelante. Y eso es lo que yo voy a luchar y Hillary Clinton va a luchar por eso en la Casa Blanca para todos nosotros. Gracias.